caridad pastoral en el servicio a la Iglesia. Testimonio de amor a Cristo y al pueblo de Dios. Así podemos resumir la historia de este hombre, su eminencia cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez. Hoy entramos a su hogar, a sus recuerdos. Dejemos que él mismo nos cuente su historia. Yo soy José de Jesús Pimiento Rodríguez. Nacido en Zapatoca, en un mes de febrero de 1919. Mis padres, de origen de Barichara, se asentaron en Zapatoca. Allá nacimos tres de la familia. Yo soy el último de los Pimientos. Y nací muy raquítico. La hermana de un sacerdote importante de mi pueblo, cuando me llevaron mis hermanas en brazos para allá, no por mostrarlo, sino que iban por la calle, les dijo: este muchachito no se les crió, estaba tan mal, se veía tan agotado, que querían que no me iba a criar. De eso salí yo sin saber por qué, por la misericordia de Dios. Hice la primera comunión con las hermanas verdemitas. Luego fui discípulo de ellas para esa etapa de la vida, que es lo que llaman la preparatoria. Mi mamá era una piedad sin límites. Mi papá, un trabajador también consagrado. Eso es lo que... Y como trabajador me enseñó que hay que trabajar, que la vida es trabajo. Mi mamá me llevaba a misa de 5 de la mañana y ahí me comencé yo como a sentir hacia la Eucaristía un atractivo. Pero yo me dormía en las misas porque eran en latín y era 5 de la mañana, eso no era para un niño estarse ahí atento a todo el servicio. Pero me indujo, eso me llevó. Y finalmente, el párroco Guillermo Gómez Ortiz me preparó con algunas enseñanzas de latín y luego me urgió a que me fuera al seminario. Me tuve que ir a pie con mi hermano, que me seguía en edad, él llevando mis cositas muy poquitas en un baulito pequeño, caminando desde Zapatoca por el puente de ruedas hecho por Lengarque hasta Aguane, Barichara, a Sahil. No pude llegar el primer día porque mi cansancio de persona que no había salido nunca del pueblo no me permitió llegar a Sahil. Pero la mañana siguiente llegué a Sahil, ya estaba el seminario funcionando, el señor rector me recibió muy amable, pero me costó mucho trabajo el acomodarme porque sentía nostalgia de mi pueblo y de mi casa y de mi madre. Me dio lo que llamaban en ese tiempo mamitis. Profesor especial tuve en ese momento, que fue después Monseñor José Miguel Pinto, jurista que trabajó en la Rota Romana más tarde, y él y otros sacerdotes nos daban clases que nos iban formando en el bachillerato. Después en la filosofía, luego en la teología. Eso fue, pues, como dice, mi proceso de vida al seminario, serio en cumplimiento de los deberes, tímido siempre, pero muy obediente, muy disciplinado, cumpliendo los deberes con esmero y con sacrificio, desde luego, pero no me costaba trabajo porque había vivido una vida pobre, una vida originalmente sacrificada. Cuando ya en Sahil no pudo haber más años de teología porque no había alumnos suficientes, nos mandaron a Bogotá, al Seminario Conciliar de Bogotá. Y allá fuimos tres los primeros teólogos que íbamos, Monseñor Silva Alfonso Gómez y el padre Néstor Díaz Ballesteros. Fuimos los tres primeros enviados y allí fui ordenado
presbítero por el siervo de Dios Ismael Perdomo Borrero, último ordenado de él porque él estaba ya muy enfermo, y como el auxiliar que ha debido ordenarme tenía compromisos el día que me iban a ordenar, entonces el señor arzobispo me hizo en su capilla privada la ordenación de presbítero. 22 años y medio tenía yo cuando me ordenaron presbítero, pero procedieron jurídicamente por mi pequeña y me ordenaron en diciembre de 1941. Entonces fui nombrado vicario cooperador en Mogotes, después me pasaron a San Gil, me llevaron al seminario un año como síndico y profesor, luego me mandaron a Vélez como vicario parroquial, me nombraron para trabajar en la curia en Acción Social, al mismo tiempo capellán en el hospital de San Gil, y en esos años me llegó el nombramiento del Papa Pío XII, obispo auxiliar de Pasto. Para mí el acontecimiento como obispo fue el Concilio Vaticano II, en el que participé en todas las sesiones. Las primeras fui desde Montería, dos sesiones desde Montería, dos desde Garzón. Esas cuatro sesiones fueron para mí la universidad de la vida. Pensé en la Iglesia, amé a la Iglesia, me entusiasmé por la causa de Dios y comencé después a tratar de aplicar el Concilio Vaticano con las dificultades y resistencias que se sabe que ha tenido siempre el Concilio. A todos nos impactaba mucho la bondad de Juan XXIII, pero no fue, sino la primera sesión. Ya estaba enfermo y cercano a la muerte. Él impactó y impactó al mundo con su sencillez, pero con una bondad y un humanismo muy especial de él. Eso impactó. Pablo VI nos dejó una impresión total, porque era el hombre que se veía sabio, prudente, virtuoso. Esa sabiduría de ese hombre, tan frágil físicamente, tan poderoso espiritualmente, y que fue el cerebro del Concilio, pero con una serenidad y un respeto, de modo que nunca apareció imponiéndose en nada. Yo tuve mucha cercanía, porque como presidente, primero como asistente al Concilio, pero allá no tuvimos mucho acceso a él, que son imposibles, 2.500 obispos no podíamos tener diálogo con el Papa a la mano. Pero después, como presidente de la conferencia, entonces sí me volví un admirador y él me trataba con una caridad inmensa y nuestra relación fue muy sentida y cercana. Entonces, el Concilio para mí fue el acontecimiento de mi vida. Y eso no se me olvida. Y ahora gozo mucho repasando y tratando de ver cómo sí se ha aplicado, porque el Papa mismo aplicó mucho. Él hizo todos los cambios posibles. Y luego todos han trabajado por eso, y Francisco está también en la misma onda. Para mí no ha sido la vida, sino una invitación a trabajar. Y a trabajar, para mi caso, en el ministerio. Asistiendo a un sínodo, me presentaron el puesto en el lugar del sínodo. Su eminencia, cardenal José de Jesús Pimiento, lo dijo. ¿Y esto qué significa? Recogí la tarjetica, la escondí. Por ahí la encontré ya. Pablo VI me iba a nombrar cardenal, parece, por eso, porque eso ya estaba como convenido, según parece. Y las atenciones que me hicieron en principio fue, yo me hice el bobo. Yo no me le puse atención
que parecía un problema que no, yo no podía manejar. No sucedió nada. Pasó el tiempo y no pasó nada. Unirò inoltre ai membri del Collegio Cardenalizio 5 arcivescovi e vescovi emeriti di diversi paesi che si sono distinti per la loro carità pastorale nel servizio alla Santa Sede e alla Chiesa. Essi rappresentano tanti vescovi che con la stessa sollecitudine di pastori hanno dato testimonianza di amore a Cristo e al popolo di Dio, sia nelle chiese particolari, sia nella curia romana, sia nel servizio diplomatico della Santa Sede. Essi sono Monsignor José de Jesús Pimiento Rodríguez, arcivescovo emerito di Manizales. Entonces, cuando ya Francisco me llamó, me asustó un poco, que esto no tiene sentido. Y el estrés de la preparación para la investidura. No podía ir a Roma porque el médico me dijo, no vaya, usted tiene un problema circulatorio que hace que llega, o cuando llegue a Roma, llega al cementerio o a la clínica. Usted va a tener un problema de una trombosis, que eso no se puede remediar ni se puede prevenir con algunos tratamientos. Eso es un problema. Entonces le pedí permiso al Papa para que me invistieran en Bogotá. Me lo hizo el Cardenal Salazar, la investidura. En el año 2015, que fue el año de nombramiento, en enero me nombraron y en febrero fue la investidura. A Monseñor Pimiento, pues muchos lo hemos conocido de tiempo atrás, en el sentido de que como él es originario de la diócesis de Ocoro y San Gil, muchos de nosotros también hemos tenido nuestro vínculo directo por nacimiento y por crecimiento en esta diócesis. Desde el seminario menor, Monseñor Pimiento se hacía presente en ocasiones en el seminario y después en la conferencia episcopal. Y luego él fue el que, en el caso personal mío, me entregó la diócesis de Ocoro y San Gil cuando el Santo Padre me nombró obispo de aquella diócesis. Felicitaciones a Monseñor Pimiento y gracias por todo lo que él ha significado para nosotros. Presento ahora al Señor con amor enteramente filial las iglesias de Socorro y San Gil, Pasto, Montería, Garzona y Manizales, para que siempre sean maduras y fecundas evangélicamente. Mi ciudad levítica, Zapatoca, y los seminarios de San Gil y Bogotá me tallaron hasta dar forma básica para recibir la gracia del orden sagrado. El Señor los bendiga pródigamente para ser testigos indefectibles y valientes de nuestra fe y moral cristianas. Mi querida familia, en notable porción ya en la paz eterna del Señor, y que me ha asistido y apoyado siempre con cariño y solicitudes especiales, de manera que han compartido en particular forma mi vocación y ministerio, disfrute también y para siempre del don y misterio que ha colmado esta mi peregrinación humilde en el tiempo. Ser obispo es compartir la cruz del Señor. El Señor quiso redimirnos muriendo en la cruz por nosotros y nos dejó como herencia la cruz. Y la cruz es la que nos salva. Pero la cruz no, el palito, ni la cosita material. La cruz como sacrificio, como ofrenda de la vida. Entonces, el cargo de obispo es un cargo de crucificado. Es vivir como Cristo, por Dios, por la gente, para hacerle bien a la gente, para darle gloria a Dios y hacerle bien a la humanidad. Eso es la tarea del obispo. El ser pastor es ser Cristo en el mundo repartiendo. Al obispo le toca es manejar básicamente al clero. Uno no sabe para si el final va a ser de invalidez.
es la parte que uno le pone como pensativo, ¿qué me va a tocar? ¿Me vendrá un problema cerebral? A 6 meses ya creo que me libré, parece que ya no me cabe, pero entonces uno se preocupa de que el final no sea sereno. Yo deseo un final como prontico, que esté yo con mis 5 sentidos, llegar a la santidad, porque la gran tristeza, como decía León Blois, es la de no ser santos. Dios nos creó para eso, para que fuéramos santos todos. El que no logra ser santo está defraudándose a sí mismo y a Dios, porque no llega a lo que debe ser. Esa es la... lo demás a mí no me hace falta ni plata, ni honores, ni comida, ni bebida, ni cosas. Nada me hace falta. Como cardenal, ha cumplido su deber con el Santo Padre, sobre todo en la oración. Sentir la iglesia con él, sufrir lo que él sufre, y orar por él y con él. Sus pasos hoy continúan buscando la meta a la que todos estamos llamados, la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos conceda sabiduría para vivir plena salud y plena paz. El Señor nos acompañe siempre.